ex reina de Miss Universo, Amelia Vega, reaccionó ante una persona que criticó en Instagram el cabello de su pequeña hija, al punto de calificarlo como moño malo. Dios mío. Mediante un mensaje en su cuenta, en la red de Instagram, Amelia sugirió a la usuaria Norma RD, Norma Rodríguez 01, que lea la Biblia antes de hablar de su pequeña Alia Horford Vega. Esta información está colgada en nuestro Facebook y cuenta con más de 181.200 personas alcanzadas. Me uno a Amelia. Me uno a Amelia. No hay moño malo ni moño bueno. Yo me uno. ¿Eh? Es una, esa persona, sinceramente. O gente como esa que uno le pierde a veces la fe a la humanidad. Pierde cierta, ¿verdad? Uno tiene cierta aprehensión en torno a determinada gente. Porque eso es discriminatorio. Un término discriminatorio. No hay cabello malo, no hay cabello bueno. Hay gente... Sí, eso es pobreza, eso es miseria humana. Esa persona demostró que es una miserable. Amelia, Dios te bendiga, mi hija. Miren, en nuestro Instagram, el presidente Donald Trump declaró este martes el estado de emergencia en Puerto Rico y el estado de Florida, así como en las Islas Vírgenes, ante la llegada del huracán Irma. Repetimos, categoría 5. Esta medida de Donald Trump, la informó la Casa Blanca, tiene 680 me gusta, ¿verdad? O ya subió. 800 me gusta. Y nuestra pregunta de la noche, que si estamos preparados, si las autoridades están preparadas para enfrentar cualquier contingencia que se presente por el huracán. Hay mucha gente pesimista, 25% apenas dice que sí. ¿Oíste, Ode? Y otro 75% dice que no estamos preparados. El pesimismo no lo promueve uno, lo ha provocado la incompetencia que basado en experiencias anteriores han demostrado nuestras autoridades. Todavía hay deudas. Todavía hay deudas de gente, de ¿cómo se llama esto? De damnificados. Que no le han cumplido. Hay gente que Olga, Noel, Federico, que viven en condiciones infrahumanas. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas. En prensa se dice que sí, que estamos trabajando. Y todavía hay gente que vive en condiciones infrahumanas. Y ahora se le agrega Irma. Hay deudas pendientes todavía que se les prometió, sí, las vamos a sacar, vamos a ver qué sé yo qué. Y todavía no se le ha resuelto su vida. Eso no es pesimismo, es que la verdad se nutre de realidades.